Mi nombre es Mercedes García, tengo 70 años. Aunque yo me encuentre ahora accidentalmente en el campo de la política, pero mi vida profesional durante más de 40 años ha sido la educación. Desde que tengo uso de razón he querido ser maestra. Las circunstancias de la vida me llevaron a ser maestra de educación infantil de pequeños. He tenido la gran suerte de dedicar toda mi vida a hacer algo que me gustaba profundamente. Yo durante mi vida profesional pues me he dedicado mucho también a promocionar a las mujeres. Es decir, en el campo de, en el colegio, pues siempre, siempre, siempre he procurado que las madres se superaran, que las madres participaran en el colegio, que las madres. Ahora eso es muy corriente, es muy común, porque las mujeres de hoy día son diferentes, pero estoy hablando de hace 40 años, que las mujeres solamente estaban en su casa y encontraban una auténtica liberación en poder venir al colegio, poder participar de actividades del centro, poder colaborar con el centro, y esa es una de las grandes satisfacciones que me llevo yo de mi vida profesional. Bueno, hay muchas más oportunidades para las mujeres, pero también es cierto que hay muchos campos en los cuales la mujer no es que esté vetada, pero que a veces es la propia mujer la que se pone trabas para acceder a determinados espacios de la vida social. Hay un plus de responsabilidad, de sentido común, de sentido práctico de la vida, que la mujer puede poner en todos los campos donde se lo proponga. Y yo estoy convencida de que en cualquiera de ellos, y la política puede ser un ejemplo ya hablando de mi ocupación actual, donde la mujer está demostrando día a día que puede llegar exactamente igual que un hombre y que puede poner muchísimo de su parte en este campo.